desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México, transmite para todo el mundo La Jalisciense más mexicana. www.lajalisciense.com. PMC Producciones presenta Un canto a Jalisco buscando estrellas. Perfume de gardenia tiene tu boca. Perfume de gardenia. Una exposición musical comentando nuestro folclore mexicano. Dime cantinero, ¿sabes si de veras a los cuantos tragos me olvido de? Porque él me cambió por una cualquiera. Un canto a Jalisco buscando estrellas, descubriendo nuevos talentos de la música mexicana. De mi México querido y mi orgullo sin igual. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Desde Guadalajara, Jalisco, la cuna de nuestra música. Un canto a Jalisco buscando estrellas. Esta bonita canción es una poesía, con todo cariño. Buscaba mi alma, con afán tu alma, buscaba yo. La Virgen que a mis frente tocaba con sus labios dulcemente en el febril sueño del amor. Buscaba yo la mujer colida y bella que en mis sueños me visitaba de niño para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios, se siente su presencia. Yo presentí en el mundo tu existencia, y como a Dios, sin verte te adoré. Ay. Amémonos mi bien en este mundo donde lágrimas tantas se derraman. Las que vierten quizás los que se aman tienen un no sé qué de bendición. Amar es empapar el pensamiento con un dardo del Edén perdido. Amar, amar es llevar herida con un dardo celeste al corazón. Es tocar los dinteles de la gloria, es ver tus ojos, es escuchar tu acento, es de llevar en el alma el firmamento y es morir a tus pies de adoración. Un canto a Jalisco buscando estrellas. ¿Qué tal amigos? Amigos desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México. Soy José Cruz Caudillo, amigos, les saludo con todo el cariño de esa tierra tan bonita que es nada menos que la Perla de Occidente, amigos. Una emisión más de su programa Un canto a Jalisco buscando estrellas, amigos, para llevarle a ustedes lo mejor de nuestra música mexicana, los nuevos valores que tenemos aquí, mis queridos amigos, porque nuestro empeño siempre ha sido ese, descubrir nuevos talentos.
nuevos talentos que nos van a llevar precisamente a promocionar, a difundir nuestra muy, muy querida música mexicana. Saludos a toda la gente que nos hace favor del programa allá en Puebla, primero de Canal 21. Gracias, amigos. San Luis Potosí, Río Verde, Ciudad Fernández, el refugio de diversos municipios de allá de esa tierra tan bonita, también que es San Luis Potosí, en la Huasteca. Saludos a todos ustedes, a mis queridos amigos. Saludos a mis amigos, a la familia de mis queridas amigas, Loto Las Flores, que están allá precisamente en Río Verde, allá en San Luis Potosí. Gracias a todos ustedes, mis queridos amigos. Saludos a todos los amigos que nos ven por medio del Canal 21 acá en nuestra casa, en Zacualco de Torres, en Villa Corona, Catlán de Juárez, Los Pozos, Andrés Figueroa, Bellavista, Las Barrancas, Sayula, Jalisco, amigos, Uzmajac y demás lugares donde estamos saliendo por medio de Canal 21. Gracias a todos ustedes, mis queridos amigos. Este programa lo hacemos con todo cariño, con el afán de llevar nuestra música mexicana y conservar nuestras tradiciones, que son muy bonitas. Las tradiciones culturales de México, las musicales, son las más hermosas que hay, creo que en todo el mundo, la verdad. Hay que reconocer que en el mes de noviembre del 2011, la música mexicana fue declarada como un patrimonio un patrimonio universal de toda la humanidad, mis queridos amigos. Y de que a partir de ahí, la música mexicana, más bien donde haya unas trompetas, que se escuchen las trompetas en cualquier parte del mundo, ahí está México. Ese es un regalo que nos dio precisamente este día, ese día conmemorativo donde se llevó a cabo la precisamente este gran acontecimiento. Saludos a todos ustedes, mis queridos amigos. Quiero mandar un saludo. Hoy te estaba recordando precisamente al mariachi Alma Tapatía, precisamente, que es uno de los mariachis que más nos han ayudado a promocionar y difundir la música mexicana. Un gran mariachi. Saludos, mis queridos amigos. Sebas, te mando un saludo muy afectuoso. Bueno, saludos a los amigos allá de que sería Colima, Canal 22, Manzanillo, Canal 5 de Manzanillo, Colima, y también amigos que nos ven por medio del Canal 9 hasta Huachica, Colombia, y demás lugares allá, precisamente de esa tierra tan bonita y lejanas que están allá en el sur de nuestro continente. Allá la música mexicana, quieren mucho a la música mexicana, la verdad, mis queridos amigos. Amigos también de allá de Shanghai TV, allá nada menos que en la República de Perú. Le mandamos un saludo muy afectuoso. Mi querido amigo Felipe Alejandro, que te mando un saludo. Él es productor y conductor del programa México y sus canciones, precisamente allá en Chancay, allá en la República de Perú. Saludos para todos ustedes, mis queridos amigos. Y bueno, déjenme decirles que hoy tenemos un programa muy bonito, amigos. Tenemos precisamente la presentación de una gran voz, de una joven voz. Ella es nada menos que Jimena Esquivias aquí, mis queridos amigos, y nos trae su música, su voz. Es un nuevo talento que tenemos aquí para la pantalla de su televisión, mis queridos amigos. ¿Y qué les parece, mis queridos amigos? Vamos a iniciar precisamente disfrutando esta bonita voz, el talento, la belleza de Jimena Esquivias aquí en Un Canto a Jalisco, Buscando Estrellas. Un Canto a Jalisco, Buscando Estrellas. Ayer pedí que te murieras, que te cargara la tristeza, que todo el mundo te olvidara, que tu belleza se acabara, para que nadie te quisiera. Ayer pedí con tanta fuerza que todo el mal que hay en la tierra sobre la espalda te cayera, para que yo lo disfrutara, para que tú lo padecieras. Ayer pedí que te murieras, porque te odio de a de veras. Pero este idiota corazón es mucho más fuerte que yo, me obliga a que te quiera. Estoy a punto de volverme loca, porque te amo como a nadie, porque jamás podré arrancarme tus caricias de mi piel. Estoy a punto de volverme loca, porque te amo como a nadie,
porque jamás podré arrancarme tus caricias de mi piel. Alguna culpa estoy pagando, porque te odio y te amo tanto como jamás lo imaginé. Pedí con tanta fuerza que todo el mal que hay en la tierra sobre la espalda te cayera, para que yo lo disfrutara, para que tú lo padecieras. Ayer pedí que te murieras porque te odio de a de veras. Fuerte que yo, también me obliga a que te quiera. Estoy a punto de volverme loca, porque te amo como a nadie, porque jamás podré arrancarme tus caricias de mi piel. Estoy a punto de volverme loca, porque jamás voy a olvidarte, porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote. Una culpa estoy pagando, porque te odio y te amo tanto como jamás lo imaginé. Alguna culpa estoy pagando, porque te odio y te amo tanto como jamás lo imaginé. Y hoy solo quiero que tú vuelvas. Un canto a Jalisco buscando estrellas. Pues nada menos que Jimena Esquivias, mis queridos amigos. Déjeme decirle que esas son las cosas que nosotros aquí en el programa de Un Canto a Jalisco y nuestro afán siempre de tener. Es el descubrimiento de nuevos talentos. Y creo que la voz, la carisma, la presencia de Jimena Esquivias, mis queridos amigos, creo que es una promesa muy, muy importante de la que tenemos y que nos va a ayudar a promocionar, a difundir y sobre todo, mis queridos amigos, a transmitir nuestra música mexicana. Enhorabuena, enhorabuena. Ya platicaremos ahorita con ella, mis queridos amigos. Bueno, quiero mandar saludos a todos los amigos allá de Cocula, Jalisco, precisamente amigos del restaurante Mi Gusto Es, de allá de esa tierra tan bonita, la tierra de mariachi, que es Cocula, Jalisco. Allá precisamente, mis queridos amigos, se presentó días pasados esta gran talento, este gran voz de Jimena, y nos tocó ver ahí participar. Y también, mis queridos amigos, déjenme decirle que es muy querida por el público. Y en esa tierra tan bonita allá del mariachi, en lo que es Cocula, Jalisco, déjenme decirle que también allá los domingos en la plaza principal de Cocula, a partir de las 2 de la tarde aproximadamente, hay una verbena donde se presentan gran cantidad de artistas, bueno, más bien de mariachis, porque ahí se quiere recordar que es la tierra de mariachi. Se presentan los mariachis ahí en la plaza, ahí en la explanada, y es un gran acontecimiento, mis queridos amigos, porque la gente va precisamente a Cocula, a lo que es la tierra de mariachi, a conocer las tradiciones. Y la verdad, mis queridos amigos, se aventaron acertaron de la mejor manera realizar estos eventos precisamente ahí en Cocula, Jalisco, mis queridos amigos. Así que ya vamos a Cocula, vamos a pasar a la plaza principal, conocer las calles tan bonitas y, por qué no, disfrutar un ambiente musical en la plaza principal ahí en Cocula, Jalisco, disfrutando a lo mejor el mariachi, que por cierto, déjeme decirle que de las escuelas de mariachi que hay allá en Cocula y en lugares cercanos, y se están presentando mariachis de jovencitos. Son jovencitos de 15 años, de 12 años, de 16 años, que están precisamente presentando su música ahí en esa tierra tan bonita, que es la tierra de Cocula, Jalisco. Ahí en la explanada, todos los domingos, amigos, hay que ir y disfrutar precisamente de nuestra música. ¿Qué les parece, mis queridos amigos? Vamos a seguir disfrutando precisamente de esta belleza de voz, que es Jimena Esquivias, aquí en Un Canto a Jalisco, buscando estrellas. Un Canto a Jalisco, buscando estrellas. Mientras que las vaquillas son
en el tentadero, única y nada más, nada más para los toreros. Por fuera del redondel, por cierto de piedras hecho, sentado llora un chiquillo, sentado llora en silencio, con su muletilla enjugada, sus lágrimas de torero. Con su muletilla enjugada, sus lágrimas de torero. La noche cae en silencio, la luna cuelga, cuelga ya lejos. Se empiezan a acomodar las estrellas en el cielo y rumbo hacia los corrales. Será el chiquillo que va resuelto, él quiere torear un toro, su vida pone por precio. Si le los caporales están durmiendo, los toros en los corrales andan inquietos, un capote en la noche, a la luz. ¡Suelten a los toros, sí señor! De pronto la noche hermosa ha visto algo y está llorando. Palomas, palomas blancas vienen del cielo, vienen bajando. Mentiras y son pañuelos, pañuelos blancos llenos de llanto, que caen como blanca escarcha sobre el chiquillo que ha agonizado. Toro, toro asesino, ojalá te lleve el diablo. Toro, toro asesino, ojalá te lleve el diablo. Silencio, los caporales están llorando. Un canto a Jalisco buscando estrellas. En la cuna del mariachi, todo el confort y elegancia harán de tu estancia la mejor experiencia. Real Cocula Hotel. Disfruta la amplitud de más de 40 habitaciones, alberca climatizada, deleita la cocina internacional, sky bar, gimnasio, salón de conferencias para tus eventos corporativos, amplio estacionamiento para visitas grupales, conectividad Wi-Fi con altos estándares de seguridad y confort. La música de mariachi en vivo y variedad de artistas todos los domingos en nuestro restaurante Mi Gusto Es. Visita nuestro sitio web hotelrealcocula.com. Síguenos en redes sociales. Reservaciones al 377-688-0622 y al 331-852-6788. Estamos en calle Caracol 128, Cocula, Jalisco. Vive la experiencia en Real Cocula Hotel. Te estaremos esperando para hacer de tu llegada y estadía el mejor momento. Real Cocula Hotel, elegancia, calidez y confort.
las mejores marcas a tu alcance. Lady Sexy Gran Boutique. Blusas, shorts, pantalones, vestidos y lencería de la mejor calidad, todo en un solo lugar. Lady Sexy Gran Boutique. Un canto a Jalisco buscando estrellas. Voy a fingir el amor que en verdad ya no siento. Cuántas veces lloré de sentirme tan sola, tan débil. Viví un tormento. Ahora es tiempo de que te enteres. Las cosas que suceden cuando tú te vas. Ya no voy siento, cuántas veces lloré de sentirme tan sola, tan débil. Viví un tormento, ya no pusiste fuego a la hoguera. Ahora soy fría a tus caricias, soy insensible a ti. Te he engañado muchas veces, he buscado sus besos ardientes en la intimidad. He mentido tantas veces que ya no puedo seguir ocultando la verdad. Tengo un amor prohibido, roba mis latidos, pero callarlo ya no puedo, porque contigo estoy en ceros y él me pone a mí. Soy insensible a ti. Ya no voy a fingir el amor que en verdad ya no siento. Cuántas veces lloré de sentirme tan sola, tan débil. Viví un tormento, ya no pusiste fuego a la hoguera. Ahora soy fría a tus caricias, soy insensible a ti. Te he engañado muchas veces, he buscado sus besos ardientes en la intimidad. He mentido tantas veces que ya no puedo seguir ocultando la verdad. Un amor prohibido que roba mis latidos, pero callarlo ya no puedo, porque contigo estoy en cero y él me pone al fin. He engañado muchas veces, he buscado sus besos ardientes en la intimidad. Te he mentido tantas veces, no puedo seguir ocultando la verdad. Un amor prohibido que roba mis latidos, pero callarlo ya no puedo, porque contigo estoy en cero y él me pone a mí. Soy insensible a ti. Insensible a ti. Oh, 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 oh. Insensible a ti. Un canto a Jalisco buscando estrellas. Bravo, 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 bravísimo. Bienvenida, Jimena. Oye, ¿estás sin grandota, eh? ¿Ya o estoy yo? ¿O cada vez estoy chaparrito? Nada adelante, de eso, nada de eso. Adelante. Gracias, gracias. Qué bonita voz, la verdad. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto, la verdad, tenerte aquí en el programa y presentarte aquí a nuestro público, porque déjenme decirles, mis queridos amigos, que es lo que nos hemos enfocado. Ya tenemos con el programa 12 años y todo el tiempo nos ha dado gusto de que aquí en el programa han surgido voces nuevas,
voces que la gente ya ahorita ya está disfrutando en sus casas por medio de los reproductores, de la televisor, de los televisores, y déjame decirte que esta también es tu casa. Muchísimas gracias, muy agradecida con la invitación. Y cuéntanos, Jimena, ¿cómo nació Jimena? Bueno, pues yo desde chiquita siempre como que me he visto, digamos que reflejada en el medio artístico, no precisamente en la música antes, sino que me gustaba todo lo del arte, ¿no? Y a la edad de 10 años fue cuando mi papá decidió meterme como un pasatiempo, un hobby, a clases de canto, y bueno, me gustó, y pues ahí descubrí que tenía como ese potencial de cantar, y pues desde ahí ya no he parado. Ya desde ahí, ¿te gustó? Como que tu papá le acertó más que nada. Sí. Bueno, también dependes de familia de artistas, ¿no? Tu papá también es un gran cantante, ¿no? Bueno, cantante no, músico, pero músico. Sí, pues toda mi vida me he visto, digamos, envuelta en el medio de la música, entonces nací y crecí con ello. La verdad, estás haciendo muy bien, la verdad, yo soy muy complacido porque quiero mandar un saludo también a mi querida, también artista que es Gorita Solís, que ella me recomendó, dice, bueno, se invita a Jimena, la verdad, es una voz muy bonita, me tocó mi escucharte, la verdad, y la verdad quedé, ahora sí como quien dice, satisfecho con descubrir tu voz y presentarla aquí al programa, la verdad. Muchas gracias, y sí, saludos a mi amiga Goretti. Sí, y además de que déjenme decir, mis queridos amigos, pronto se estará ella presentando allá en el restaurante de Cocula, Jalisco, en Mi Gusto Es. Así es, ahí vamos a andar este año por ahí, para cuando quieran echarse una vuelta, ahí vamos a estar. Oye, ¿y cuál fue tu primera presentación en el escenario? Así cuando dije, bueno, ya como profesional, la primera vez hice esto. Híjole. Pues es que he tenido muchas, así como la primera, digamos, profesionalmente no tengo como que memoria de ella, porque estoy hablando que así profesionalmente llevo cantando alrededor de 3-4 años. Pero pues me han tocado varias. De la que sí me acuerdo fue de cuando estaba más chiquita, ¿no? Mi primera presentación. ¿Cómo fue? Así, fue en un café. En un café, mi maestra de canto hizo como una gala de canto de todos sus alumnos, y yo era su alumna más, que tenía más tiempo con ella, entonces, tengo gratos recuerdos de eso. Eso es. Tú, estaba escuchando lo que cantas, son canciones actuales, de que los jóvenes ahorita están actuales. Yo soy un cantante de la época de oro de la música mexicana, me gusta interpretar los boleritos que en aquel tiempo cantaba Emilio Gálvez, todos los artistas, ¿verdad? Pero tú, ¿en quién te inspiras para poder tener esa facilidad para cantar? Bueno, hay dos mujeres a las que yo admiro mucho, y he tenido el gusto de ya convivir con una de ellas. Es Azucena, la de Jalisco, y Alejandra Orozco. Ya tuve la oportunidad de convivir con Ale, ya tuve la oportunidad de charlar con ella, de comentarle lo mucho que me inspiró a mí para poder dedicarme a esto. Y fíjate que, hablando de esto, en una ocasión que tuvimos aquí a Alejandra aquí en el programa, precisamente platicábamos de esto. Digo, tú no te imaginas, Alejandra, las personas que te están viendo en este momento y que puedes ser inspiración de estos posibles o futuros artistas, la verdad. Y Alejandra, la verdad, quedó muy contenta, y sobre todo cargando, como quien dice, una responsabilidad de que ella tenía que hacer precisamente eso. Y yo sí, así lo veo. Es un artista que ha tenido el don de poder transmitir su música, y si tú te inspirases en ella, la verdad, va a haber muchísimo éxito, la verdad. Te deseo lo mejor del mundo. Y bueno, dentro de las experiencias que has tenido en el poquito tiempo que tienes tú trabajando, ¿cuál ha sido lo que más te ha gustado? Que dijeras, en algún evento que fuiste, me gustó mucho ese evento o esa canción. Pues yo pienso que en cualquier presentación siempre hay como algo que rescatar, algo que destacar, digamos. Pero yo pienso que con lo que siempre me quedo es con las palabras de las personas, que muchas veces termina uno de cantar y la gente se te acerca y te dice cosas que muchas veces a mí me han servido como consejos y los utilizo día a día. Entonces, de todos los eventos, lo voy a generalizar un poquito, yo pienso que me quedo con el cariño del público y como con esa conexión que a veces uno llega a generar con el público,
y que es lo bonito de dedicarse a la música. Sí, nada, dice la gente que dicen por ahí que los aplausos, uno se alimenta de los aplausos. Así es. Sí, lógicamente no vas a comer, no vas a masticarlos, ¿no? Pero los vas a disfrutar y te vas a tu casa con todavía con esa sensación, se siente la piel chinita cuando estás recibiendo los aplausos y te vas a dormir. Inclusive ya ves cuando yo así a un evento, llego de un evento, a veces ni duermo porque estoy en mi casa, en mi cabeza siguen resonando las melodías. Pero te vas a dormir. La verdad. Yo enhorabuena, te deseo lo mejor del mundo y que haya muchísimo éxito. ¿Y qué te parece? Vamos a seguir escuchando, ¿te parece bien? Claro que sí. Vámonos. ¿Qué les parece, mis queridos amigos? Ella es Jimena Esquivias, aquí en Un Canto a Jalisco, buscando estrellas. Un Canto a Jalisco, buscando estrellas. Para todos los enamorados. Esta canción que se titula Mi razón de ser. Encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza, no ha sido una tarea nada fácil porque tú eres único. Convences a mi corazón que te ame por completo, conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido, haces que a diario quiera estar contigo. Tú eres como el agua clara que llueve del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, que como tú no hay nadie más hermoso en esta tierra, que me hace soñar. Cada vez que me ves me pone a temblar, que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más, que satisface todos mis deseos en cuestión de pie, y hace sentirme orgullosa simplemente si juntos nos ve caminando de la mano. Es mi razón de ser. Tú eres como el agua clara que llueve del cielo. Quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más hermoso en esta tierra, que me hace soñar. Cada vez que me ves me pone a temblar, que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más, que satisface todos mis deseos en cuestión de pie, sentirme orgullosa simplemente si juntos nos sé caminando de la mano. Tú eres mi razón de ser. Un canto a Jalisco buscando estrellas. La cuna del mariachi, todo el confort y elegancia harán de tu estancia la mejor experiencia. Real Cocula Hotel, disfruta la amplitud de más de 40 habitaciones, alberca climatizada, deleita la cocina internacional, sky bar, gimnasio, salón de conferencias para tus eventos corporativos, amplio estacionamiento para visitas grupales, conectividad Wi-Fi con altos estándares de seguridad y confort. La música de mariachi en vivo y variedad de artistas todos los domingos en nuestro restaurante Mi Gusto Es.
visita nuestro sitio web hotelrealcocula.com. Síguenos en redes sociales. Reservaciones al 377-688-0622 y al 331-852-6788. Estamos en calle Caracol 128, Cocula, Jalisco. Vive la experiencia en Real Cocula Hotel. Te estaremos esperando para hacer de tu llegada y estadía el mejor momento. Real Cocula Hotel, elegancia, calidez y confort. Las mejores marcas a tu alcance. Lady Sexy, Gran Boutique. Blusas, shorts, pantalones, vestidos y lencería de la mejor calidad, todo en un solo lugar. Lady Sexy, Gran Boutique. Desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México, transmite para todo el mundo la jalisciense más mexicana. www.lajalisciense.com. Un canto a Jalisco buscando estrellas. Nada pasará si mañana no me ves. Tengo que asimilar que por este corazón ya no tienes interés. Nunca fui tu prioridad. Centro de atención, que tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por una chica más que puede estar sin ti, que no se siente. Pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar y voy a sonreír para que pase desapercibida. Digo a la ciudad por tu desaparición y tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por una chica que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a retirar y por primera vez prometo y voy a sonreír
hará que pase desapercibida mi tristeza. Un canto a Jalisco buscando estrellas. Qué bonita voz, mis queridos amigos. Déjenme decirles, mis queridos amigos, que yo me siento contento de que este haya sido una ventana, o está siendo una ventana donde nuevos jóvenes valores de nuestra música mexicana están llevando precisamente su talento hasta su casa, que usted lo conozca. Mi querida Jimena, ¿cómo te contacta la gente? ¿A dónde? ¿A qué teléfono o redes sociales para que nos digas? Sí, claro, mi Instagram, Jimena Esquivias Oficial, Jimena con J, Esquivias con V. En Facebook, ahí están mis demás redes de contacto, están los números a los que pueden llamar para preguntar cualquier cosa. Es Jimena Esquivias, mi página de Facebook, y pues esas son mis redes de contacto. Redes para que la gente se contacte, que te contacte. Y voy a pedir a todos ustedes, mis queridos amigos, que se dedican a hacer eventos públicos, ayuntamientos, fiestas, inclusive particulares, ¿vas a fiestas particulares también? Sí, claro. Para que se contacten con ella, mis queridos amigos, y lleven esta nueva voz hasta sus eventos, amigos, y además también nos ayuda a difundir mucho más nuestra música mexicana. Mi querida Jimena, la verdad me da muchísimo gusto de que estés aquí en el programa. ¿Ya habías entrado antes a la televisión? ¿Ya habías sido? No, es la primera vez. Va a ser la primera, entonces te voy a tener que dar una patadita, ¿no le hace? No le hace. Pero ¿sí sabías que yo era futbolista y era el que tiraba los penales? Difícilmente un portero detenía un balón. ¿Así quieres todavía? Y yo, bueno, vamos, permítanme, mis queridos amigos, vamos a darle una patadita de buena suerte aquí a Jimena, de este lado. Es para estoy acá. Bien grandota. Así. No, me subo arriba de la banca, no te preocupes. Ok. Pues que te deseo lo mejor del mundo y que haya muchísimos éxitos. Y cuando llegues a ser grande artista, dile a tu papá que te amarre unas plomos en unas piedras en el pie para que no te subas a las nubes. Que nunca olvides sus raíces, tu familia que te apoyó y, sobre todo, el cariño de toda la gente. Aquí estamos, aquí. Cuenten pues una. Y el vestido ahí. Ahí salió el vestido, salió volando. Adelante. Fíjate que me ha tocado dar aquí patadas. Ahora sí, como quien dice, me acostumbré a dar patadas. Pero me da muchísimo gusto que muchos artistas están ahorita ya figurando en los escenarios. Y también te deseo lo mejor para ti, para que tú tengas, lleves tu música en lo futuro también vas a serte responsable de cargar la bandera de la música mexicana y poder transmitir a los nuevos jóvenes, porque así es la vida, así es la vida, tienes que seguir con esto y continuar y también transmitir tu talento. Te deseo lo mejor del mundo, Jimena, y que haya muchísimo éxito, ¿sí? Muchísimas gracias y, bueno, me da gusto que siga habiendo como este tipo de ventanas para las personas que queremos sobresalir en el medio y que queremos, de alguna manera, transmitir algo. La verdad. Vamos a seguir escuchando, ¿qué te parece bien? Claro aquí, que sí. Mis queridos amigos, ella es Jimena Estivias aquí en Un Canto a Jalisco, buscando estrellas. Un canto a Jalisco buscando estrellas. Qué pena me da saberte tan triste y tan solo. Después de volar tan alto, qué duro es caer. No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo. Tuviste cariño de sobra y lo echaste a perder. ¡Qué sorpresas nos brinda el destino! Tú te fuiste a encontrar otro nido. Hoy regresas buscando un abrigo
que no te daré. Mírame, no soy la misma de antes. Esta sonrisa es por alguien que quiero morir. Y mírame, es un placer saludarte. Hoy que tu vida es tan triste y yo tan feliz. Qué raro te ves, perdieron el brillo de tus ojos. Quedó en el ayer el hombre seguro de sí, sintiéndote el rey del mundo que queda tan corto. Hoy callas y bajas el rostro, ¿quién lo iba a decir? ¿Qué sorpresas nos brinda el destino? Tú te fuiste a encontrar otro nido. Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré. Y mírame, no soy la misma de antes. Esta sonrisa es por alguien que quiero morir. Y mírame, es un placer saludarte. Hoy que tu vida es tan triste y yo tan feliz. Hoy que tu vida es tan triste y yo tan feliz. Un canto a Jalisco buscando estrellas. En la cuna del mariachi, todo el confort y elegancia harán de tu estancia la mejor experiencia. Real Cocula Hotel. Disfruta la amplitud de más de 40 habitaciones, alberca climatizada, deleita la cocina internacional, sky bar, gimnasio, salón de conferencias para tus eventos corporativos, amplio estacionamiento para visitas grupales, conectividad Wi-Fi con altos estándares de seguridad y confort. La música de mariachi en vivo y variedad de artistas todos los domingos en nuestro restaurante Mi Gusto Es. Visita nuestro sitio web hotelrealcocula.com. Síguenos en redes sociales. Reservaciones al 377-688-0622 y al 331-852-6788. Estamos en calle Caracol 128, Cocula, Jalisco. Vive la experiencia en Real Cocula Hotel. Te estaremos esperando para hacer de tu llegada y estadía el mejor momento. Real Cocula Hotel, elegancia, calidez y confort. Las mejores marcas a tu alcance. Lady Sexy, Gran Boutique. Blusas, shorts, pantalones, vestidos y lencería de la mejor calidad, todo en un solo lugar. Lady Sexy, Gran Boutique. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Bonita canción, con todo cariño. Y si encontraste en mi pasado una razón para quererte o para olvidarte, pides cariño
pides ternura si te conviene. Lo llames corazón, lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho, mucho corazón. Ay, 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 ay. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Y antes de amar, debe tenerse fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, todo lo que hay en ti. Necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho, mucho, mucho corazón. Un canto a Jalisco buscando estrellas. Gracias, mis queridos amigos. Esta bonita canción, déjenme decirles de que me gusta bastante, ya lo platicaba Jimena, me gusta bastante interpretar esas bonitas canciones que para mí fueron de la época de oro de la música mexicana, canciones que dio a conocer precisamente Emilio Gálvez, Javier Solís, y son de las canciones que yo me gusta interpretar y creo que me quedan. Y me quedan creo que muy bien, y también las dedico con todo cariño para todos ustedes, mis queridos amigos. Quiero mandar saludos a todos los amigos allá de Zacualco de Torres, a todos mis amigos equipaleros, a toda la gente que se dedica a elaborar esos bonitos equipales, mis queridos amigos. Hay que visitar Zacualco de Torres, pasear ahí en la plaza, andar yendo a comer esos, a disfrutar esos sabrosos helados que venden en la plaza. Esas galletas de frutas que venden aquí en la plaza de principal de Zacualco de Torres. Y sobre todo, mis queridos amigos, la gente es muy amable, muy cálida. Y les invito a que todos ustedes, amigos, podamos conocer nuestras tierras. Y si es Zacualco de Torres, mucho mejor. A más o menos como unos 55 kilómetros de la salida de Guadalajara, por la carretera a Morelia. Se va uno a Ciudad Guzmán por la carretera libre, y más o menos a unos 55 kilómetros, ahí está precisamente la tierra del equipal Zacualco de Toros. Y si ya estamos en Zacualco de Toros, mis queridos amigos, más o menos es la hora de la comida. ¿Qué les parece a ir a disfrutar unos taquitos enchilados, torteados, riquísimos, se me hizo agua la boca? De Zacualco de Toros, los taquitos enchilados de Zacualco de Toros tradicionales, allá nada menos que en la tierra del Equipal. Y también, ¿por qué no? Ver también cómo elaboran las figuras de raíz, unas figuras muy bonitas que son para maceteros, para adornos, que ve uno en muchas fincas, mis queridos amigos. Esos adornos precisamente son de aquí de Zacualco de Toros. Mis queridos amigos, el tiempo se nos viene encima y como siempre, es nuestro peor enemigo. Yo voy a pedir, amigos, que se queden aquí para que sigamos disfrutando nuestra música
y sobre todo apoyemos a nuestros jóvenes valores. Quiero mandar un saludo a todos los amigos de allá del barrio de La Cebolla. Saludos para todos ustedes, mis queridos amigos del restaurante La Cebolla, allá el marisco de las cebollas allá en Zacualco de Torres. Y bueno, también saludos a los amigos acá del personal del restaurante La Gallina de aquí de Cocula, Jalisco. Y vámonos, ¿qué les parece, mis queridos amigos? Permítanme interpretar esta bonita canción. Yo voy a pedir a ustedes, amigos, que no le cambien, lo dejamos con lo mejor de su programación. Y vámonos, esto es Un Canto a Jalisco Buscando Estrellas. Un Canto a Jalisco Buscando Estrellas. ¡Ay, no más! ¿Cómo fue? No sé decirte. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como manantial llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca. Fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar y tu llegada. Y no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Ay, 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 ay. Chiquilla. Fueron tus ojos o tu boca. Fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar y tu llegada. Y no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Un canto a Jalisco buscando estrellas. ¡Jalisco!